¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Inge. Bien, bien. Gracias, Daniel, sí me escuchan. Muy bien. Bien, ¿cómo les fue con sus...? Estaba viendo que ya tienen entrega de esto para el domingo 21, así que hoy hacemos una revisión de sus avances del CSTR. ¿Cómo les fue? ¿Lograron la codificación de los componentes y de los sustratos siguiendo las ecuaciones de diseño? Menos mal, no hemos perdido clase con ustedes y eso es una cosa muy buena. Revisión de ecuaciones de diseño CSTR con el ASM1. Inge, ¿me escucha? Sí, te Inge, escucho. buenas tardes. Inge, le quería preguntar si tal vez puede abrir lo de los grupos. ¿Qué pasa? Es que el anterior miércoles se me fue justo la luz. Ya cuando regresé ya no me pude unir. A ver, Flavio Javier, ¿qué pasó contigo, grupos? Aquí, visión general, ¿ya? Vamos a ver. Mira, el grupo 1 tiene los 5 miembros, el grupo 2 tiene solo 3 miembros. Y de ahí todos los grupos tienen 5 miembros. A ver, busquémoste a ti, Vallejo Franco. Sí, es en el grupo de... Aquí estás, Vallejo Franco. No estás en ningún grupo, ¿no? No, eso le digo, se me fue la luz y no pude venir. Como Entonces, por otras cosas que ya no tengo. te voy a sumar al grupo 2 con Vladimir Campoverde, Roberto Monta y Michael Andrés Tipanta. Sí, en ese mismo estoy. En ese mismo estás trabajando, ¿no? Gracias. Ya. Entonces, grupo 2, aquí estamos. Aquí te voy a poner a ti. Vallejo Franco. Flavio Javier Vallejo Franco, estás trabajando con ellos. Perfecto, adentro. Ya, ¿algo más? Bien, a ver, quiero escucharles. A ver, grupo 1, ¿dónde está el grupo 1? Elisa Calle, Ana Jazmín Guadamuz, Tatiana Beribel Pila, Carla Berenice y Andrés Tobar, Lenin Andrés Tobar. ¿Cómo les fue? ¿Me quieren presentar algún avance? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho en estos días? ¿Es que han logrado hacer algo? Pues bueno, hubo feriado en la mitad de la programación. Nada. Grupo 2, el Vladimir Campoverde, Roberto Monta, Michael Tipanta y el Flavio Javier Vallejo, ¿han hecho algo? ¿Tienen algún avance, algo? ¿Alguna duda? ¿Algo en el código? La verdad, aún no, dije. Lo que pasa es que estuvimos también haciendo lo de metodología, entonces estuvimos apretados de tiempo. Ok, listo. Grupo 3. Cristina Oyasamín, Gabino Alexander Lima, Paula Reina, Fausto Andrés Reyes, Jimmy y Santiago Tapia. Sí, Inge. ¿Dónde están? Que es Sea, que... creo que igual que el anterior grupo no hemos tenido mucho tiempo, pero ya estamos organizándonos para terminar. Okay. Tenemos un poquito de avance.
¿Qué han hecho? ¿Ese poquito de avance qué es? O sea, estamos hasta la parte que ya habíamos visto, lo de las gráficas, y eso estamos puliendo porque algunas gráficas no salían. Entonces, para ver cuál es la falla en el código y cómo es que salen los resultados. Ok. Nada que quieran mostrar entonces. Por lo pronto, no hay. Ok, grupo 5, Naomi Polet Méndez, José Andrés Alguero, Yulisa Carolina Sandoval, Mónica del Carmen Saritama y Edgar Alexander Torres. Nada. Grupo 6. Ingrid Sofía Carrera, Lizeth Pamela Gómez, David Esteban Gualotto, Cristian Alexander Muñoz, Fernanda Daniela Ramos. Nada. Grupo 7. Evelyn Andrea Colcha, Jean-Pierre Fuentes, Natalie Jiménez, Cintia Fernanda Morillo, Irene Patricia Unapanta. Nada. 8. Brian Bailón, César Gabriel Bravo, Mireya Alexandra Chamorro, Johnny Patricio Quinaguano. ¿No? 9. Aidy Natalie Aguiar. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién me habla? No veo. Sí, David Aymar, ¿cómo le va? ¿De qué grupo eres vos, David? 9. Pero no te veo. Ah, bueno. Cuéntame, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tienen de avance? ¿Qué han hecho? Ya, nosotros hemos estado ya haciéndole la modificación ya con este. Hemos estado queriéndole ajustar el parámetro, pero todavía tenemos un inconveniente que queríamos preguntarle. En la diferencial que es para la formación de nitritos, de las bacterias, se van números negativos y hemos tratado de ajustarle y le tenemos... Y además no sale una de las gráficas y no entendemos por qué, si le podemos transmitir. Sí, a ver, álzame la mano, David Augusto, para ver, para darte la facultad de moderador. A ver, ¿ya lo tienes? Sí, ya está. No sé si ya se logra ver. No. Me avisa. Ajá, sí, ahí estamos. Ya, básicamente es casi lo mismo que su programa, solo que nosotros no le pusimos el U para diferenciar cada una de las partes de la matriz que teníamos que armar, sino que le mandamos directamente. Y eso hace que se comprima más el programa. Bueno, pero eso es la cinética, ¿no es cierto? Son las, claro, las salidas de la tabla. El problema era con este. Eso es lo que le queríamos comentar. ¿Que por qué pasa esto? Y este de aquí no nos dejaba. Ya. A ver. No, este no era. Este ya se me fue demasiado adelante. Permítame un minuto. Espera, a ver, archivo. Creímos que eran las variables y hemos estado jugando con las variables un poco. Pero. ¿Dónde estás? Mientras tú encuentras eso, David, yo les voy a colocar una copia en el chat de mi código, ¿no? Para que vean las variables que yo utilicé en el código. Porque yo lo que hice es sacar los valores de los parámetros del código, ¿no? Y básicamente me está variando esta. Ya. Cuando nosotros le variamos los parámetros según lo que dice la bibliografía, en la bibliografía le vamos variando los parámetros, este de aquí nos quedan bien cortadas las gráficas, hasta tiempos de, si se da cuenta, de aproximadamente entre unos 3, 4 más o menos.
pero cuando variamos las gráficas ya con los valores recomendados, la gráfica que está aquí, la XDH, esta se va a números negativos y llega a menos 8, hasta un tiempo de 2 horas y luego sube de golpe y luego se mantiene y empieza a generar crecimiento celular y luego llega a la fase estacionaria. Entonces queríamos preguntar por qué podría suceder realmente. Eso debe ser por el valor de los parámetros, seguramente, David, porque veo que todas las cartas, las gráficas se descortan en el tiempo 3, ¿no? Claro, y eso es lo raro, porque le estamos mandando a más tiempo si no nos corre. Y el tiempo incluso está mandado hasta 20. Pero déjame ver. Ah, ya aparece este mensaje también. ¿Qué mensaje? Este de aquí que aparece aquí. Sale un mensaje larguísimo. Hay algún error entonces en la resolución de la ecuación. Sí, pero solamente pasa cuando le variamos los parámetros a una parte en específico de los recomendados. De ahí cuando jugamos con los parámetros hay veces que coge, hay veces que no. Entonces eso está súper raro, la verdad. No sé qué decirte porque sería de ir viendo cada una de las ecuaciones si es que está bien codificada, ¿no? Cada uno de los diferenciales. Ya revisamos realmente, creo que sí estaba, bueno, tenemos la certeza de que sí estaba bien, bueno, según lo que habíamos revisado según la gráfica. Entonces, o sea, a veces corre, ¿no? Pero cuando corre, el problema es con la gráfica de XVH, que se va a valores negativos. O sea, se supone que debería caer según la bibliografía, pero cae por menos 8, ¿eh? Llega a menos 8 y ahí sube en las 2 horas. Sí, no, Todos no es obviamente tienen el eso. mismo comportamiento. La concentración del oxígeno, ¿dónde está la diferencial del oxígeno? El SO también baja, ¿no? El SO. Cae y llega como a 2 horas. Que es el mismo, es la misma caída que sufren los XVH, ¿no? Porque del XVH es el crecimiento de los. Yo creo que es cuestión del juego de parámetros o en su defecto, si el juego de parámetros es igual al que estoy colocando yo. Es que fíjate, por ejemplo, déjame ver tu código otra vez, David. Claro. El UH, ¿qué valor están tomando ustedes para el UH? UH 6, el recomendado, yo le puse 4.5. El KS 20, 20. El KOH 0.20, sí. El KNO 0.50. ¿Dónde está el KNO de ustedes? KNO05. Sí, correcto. El KNH 1. KNH, ¿dónde está el KNH? KNH, no le veo. Ah, aquí está. Es que esta Tiene no. Aquí está. Uno. uno, sí, también KNH 1. KOA 0, 0.40. 4. Sí, correcto. El BA 0.202. ¿Dónde está el BA? Vea, 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 vea. Vea, 0.15. 0.15. Está muy alto. O sea, yo lo tengo como 0.202. No sé. 0.202. Ahí se cortó más. Bueno, pero ya no es la caída y ya está. Ya toca, creo que tengo que seguir jugando con los parámetros, pero ya estamos ahí avanzando en eso y ya tendríamos el balance de masa para Esta es la el balance del cinética, ¿no? reactor. Ok, Claro. esta es la cinética, pero no sé si escribieron las ecuaciones del CSTR. Todavía no lo hemos podido hacer porque no tenemos todavía los parámetros bien cuadrados. Todavía Bueno. como que se cae y sale el error. Entonces Vale. desamparamos para poderle tener con eso. Listo, grupo 9, gracias David. Grupo 10, Gabriela Elizabeth Mejía, Nicole Mabel Pinto, Karen Patricia Riquelme, Kevin Fabián Salazar, Selvi Micaela Vintinilla. Hola, Inge. ¿Qué Ya tal? le mostramos lo que tenía. Estamos avanzando. A ver, enséñame con la manito, por favor. Si me alzas la mano, por favor, Karen Patricia, para darte Espérame un ratito, Inge. Lo que pasa es que yo no voy a compartir, sino otra de las chicas de mi grupo.
¿Quién comparte? La persona que comparta, que me alce la manito, por favor. Ya le comparto, Inge, un ratito. A ver, Gabriel Elizabeth Mejía, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Ay. Ay, me confirma si se puede visualizar. Sí, sí, lo veo. Ya. Aquí ya cambiaste la D, ¿no es cierto? Veo valor de 0,2 a 0,6, bien. ¿Y cómo están definidas las funciones? Vamos a ver eso de la codificación, o sea, de la línea 18 para abajo. Déjame ver, por favor. Ya, tienes definidas todas las U, ¿verdad? Bien, tienes definidas las U. Y luego vas a definir los diferenciales. Pero ya está incluido el valor de la D ahí. Ah, ya está puesto. DSS, ya. Inge, sí, hay una pregunta. Nosotros, en la ecuación de creo que era para el sustrato, en la diferencial para el reactor, nos aparecía un X, o sea, una biomasa. Entonces, lo que hicimos fue asumir como que cada sustrato nos daba cierta biomasa y pusimos respecto a esa biomasa que nos daba el sustrato, por ejemplo, para la diferencial de ese, eso era nuestra pregunta también. Ajá. A ver, sí, es verdad, en la diferencial de sustrato aparece una X. Permítame un ratito compartir mi pantalla para explicarles esta parte y después me vuelven a compartir ustedes lo que tienen, ¿vale? Ya. Sí, que es el primer trabajo que ya veo con cierta con cierto avance, ¿no? Les tengo aquí, ya les tenía listita la presentación esta de la biotecnología industrial. Esta es la ecuación de diseño del CSTR, ¿verdad? Entonces, en los sustratos, que es la que está, aparece aquí, ¿verdad? Es esta de aquí. ¿Verdad? Mira. En esta ecuación de aquí. Entonces, lo que me está preguntando Silvio y Micael es que aquí te aparece una X, ¿no es cierto? Y es esta X de aquí, es la que me estás diciendo que no sabes qué X le debes poner. Exacto. Vale, perfecto. Entonces, mira, la respuesta la podemos encontrar en la tabla número 2 del modelo, para poderlo entender, ¿sí? Aquí les proyecto la tabla 2 del modelo, que es de donde salen las expresiones cinéticas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con este sustrato biodegradable disponible, ¿no? El SS. Entonces, te dice aquí el SS, ¿quién consume SS? O sea, ¿cuál es el X que le debes colocar en este diferencial? Te lo está diciendo, ¿no es cierto? Los que consumen estos sólidos son los heterótrofos y son los heterótrofos aeróbios y los heterótrofos anaeróbios, anóxicos. Los XVH y XVA, ¿no es cierto? Y te dice de que se producen, ¿sí? Porque el signo es positivo. El signo negativo es consumo. ¿Quién consume? Y el signo positivo la producción, ¿no es cierto? Que se da por hidrólisis. Este sería un producto, este sería el KP, ¿verdad? ¿Sí? Con esta ecuación de aquí. Entonces, el rato que ya te cambias a la ecuación diferencial del CSTR, que la tienes aquí, ¿no es cierto? Entonces, fíjate el balance de masa. El ingreso es este. La salida es este. La generación, no existe generación. Bueno, tú tendrías generación. ¿Por qué tienes generación? Porque la tabla del ASM te dice que estos se generan a razón de esta velocidad de aquí, ¿no es cierto? De esta velocidad de aquí se generan, ¿sí? Y mira.
los sólidos, los DCS se generan por esto de aquí, porque su signo es positivo, ¿verdad? Y esta es la ecuación. Entonces, tú tienes que ir leyendo el balance de masa. Cada uno de los términos es el volumen del reactor, ¿verdad? Por la velocidad de crecimiento del grupo bacteriano o del grupo que genere tu producto dentro de tu reactor, multiplicado por la concentración de esas células y pues por el rendimiento célula-sustrato, ¿sí? Entonces, en la generación iría la velocidad multiplicada por el volumen del reactor, ¿sí? Y déjame ver si es que la tabla te da un rendimiento. Déjame ver si la tabla nos da un rendimiento de estos de aquí. YXDAM, YXB, el FP, el IXP podría ser, ¿sí? No, estos son IXB y IXP es para los nitrogenados en el modelo, sí, es para los nitrogenados IXB. No te da un rendimiento, fíjate, de este de aquí. Solo te dice que se generan por estos y se consumen en los XD, se lo consumen, ¿no? Ya. Entonces eso, lo que tienes que ir es ir sumando los términos. Aquí te parece a ti un término nuevo porque tienes generación de esos XDs y pues el RC. En este término RC, que es el término global, tienes que poner juntos todos los términos. Este término RC está representado por estos dos términos de aquí, ¿no? ¿Sí? Donde tú ves que tienes la sustrato células y este sustrato que se me hace producto, ¿no? Pero con el QP. Entonces, lo que te digo es que tienes que ir sumando los términos. Todos los términos que consumen ese sustrato. ¿Cuáles son los términos que consumen ese sustrato? Como dice la tabla, son estos DCS, XS, ¿verdad? Son consumidos por esta concentración de los aerobios heterótrofos y por la concentración de los heterótrofos anóxicos. O sea, la ecuación de diseño es esta de aquí, la general. ¿Sí? Aplicada al sistema, caes en este tipo de ecuaciones de acá. Si es que esto te confunde, ¿verdad? Si esto de aquí te confunde, dices, chuta, profe, sigo sin entender. La otra pista está aquí mismo, ¿no? Que es exactamente lo mismo, solo que con los términos de la figura 5 es... Sí, aquí está, mira. Que es exactamente lo mismo, ¿sí? Es flujo de entrada menos salida de las células, ¿no es cierto? Cuánto entran en tus células, cuánto salen de tus células. Y en este término es las velocidades de generación de estas células, ¿sí? Y deberías restarle el consumo o la muerte de esas células, que es en el caso que tenemos en nuestro caso, ¿no? O sea, hay que aplicar esta ecuacioncita de aquí. Y se van sumando los términos dependiendo de cada uno de los que tengamos. Que es lo mismo que está acá, ¿no? Fíjate, es la misma ecuación que está acá arriba. Hay que sumar todos los términos que ingresan, todos los términos que salen, todos los términos que se generan y todos los términos que se consumen. Entonces, claro, no es solo una ecuación así, sino aquí está resumido, fíjate. Porque en esta ecuación es pensada, esta que está aquí marcada en azul, es pensado porque solo tienes un grupo celular llamado X que te va a consumir ese sustrato. Pero en el modelo ASM... estamos viendo de que hay dos grupos, tanto los aerobios como los anóxicos, que te consumen este sustrato. ¿Sí? No sé si me di a entender. Hay que aplicar esta ecuación de aquí, la ecuación del balance de masa. Y ahí cada, por ejemplo, cada consumo se multiplica por su debida velocidad, ¿no? Sí, claro, por las unidades, ¿no? Por las unidades. Esos cálculos básicos, chicos. Todas estas unidades son coherentes.
se multiplica todo esto para tener exactamente la misma unidad acá en el otro lado de la ecuación. Eso sí, se acuerdan de los cálculos básicos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, masa en función del tiempo. El cambio de la masa en función del tiempo, todos estos términos es masa en función del tiempo, ¿sí? Y siempre se multiplica, pues, lo que es la clave, es la velocidad por el volumen del reactor, por la velocidad de crecimiento, por las células, ¿verdad?, que crecen, que consumen ese sustrato, y se lo divide para el rendimiento. Este rendimiento es de cuánto rinde y cuántas células se obtienen a partir del sustrato. Y aquí está puesto este término, es porque este sustrato, cuando se consume, genera un producto, ¿sí? Por eso te aparece, fíjate, el rendimiento y EPS. Te está diciendo que al consumir este sustrato se está formando un producto. En nuestro modelo, en el ASM, el consumo de este sustrato, si lo leemos para abajo, ¿no es cierto? Fíjate. ¿Qué productos forman el crecimiento de estas... se consumen estos sólidos, por eso es negativo, pero fíjate, el crecimiento de los heterótrofos aeróbios, tienes aquí un signo positivo que significa que se generan, ¿verdad? Tienes aquí un signo negativo que te está diciendo de que consumen oxígeno, ¿sí? Y estos aeróbios también te consumen estos compuestos de amonio y también te consumen, ¿verdad?, pH, o este término del SALC, ¿sí? Entonces, en el crecimiento de los heterótrofos aeróbios tienes formación de células. ¿En base de qué están formándose las células? De consumir sólidos solubles, de consumir oxígeno, de consumir amonio, ¿sí? Y pues de un término negativo de la SALC, o sea, del pH, ¿no? Fíjate, ahora, si leemos el crecimiento de los anóxicos, estos crecen debido a qué? A que consumen el SS, consumen estos nitrogenados, consumen el amonio, ¿sí? Y generan, por eso el término es positivo, ¿verdad? Generan, aportan estos términos de alcalinidad, ¿sí? Ahora, si tú te ves aquí en los heterótrofos, autótrofos aeróbios. Los autótrofos aeróbios se generan, por supuesto, crecen. ¿En función de qué? De consumir oxígeno, ¿sí? De consumir oxígeno. El crecimiento de estos aeróbios autótrofos producen, porque tienes aquí un término positivo, ¿verdad? Producen estos compuestos nitrogenados y también consumen, fíjate que el término es negativo, consumen SNH. Y pues este término es negativo también del punto de vista de la alcalinidad. Y así vas leyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se mueren los heterótrofos? El decay de los heterótrofos, fíjate. El decay de los heterótrofos está dado por el consumo, que también es formación de estos sólidos SX, ¿sí? Porque este término es positivo, ¿sí? Y así se lo va leyendo. No sé si es que me doy a entender. Entonces, leyendo hacia acá, ¿no es cierto? Tú sabes cómo está modelado cada uno de los componentes, ¿no? Leyendo el signo positivo o negativo. Y ese signo positivo o negativo es lo que te dice, a ver, ¿en qué término le coloco? Si es que es positivo, es que se está generando. Si es que es negativo, es que se está consumiendo. Ya, entonces, por favor, Gabriel, Elizabeth, ¿puedes volver a proyectar tu pantalla, por favor? Ya, Inge, ya le comparto. Y voy a prender la luz del estudio, que ya se me hizo de noche aquí. Entonces veo que ustedes ya han hecho el intento de colocar las ecuaciones ya del CSTR en función de la D, lo cual es bastante bueno, ¿no es cierto? Déjame ver otra vez lo que tenía. Uh-huh. Está definido ya la función, los parámetros, perfecto. ¿Ya? Pero creo que... Inge, disculpe una pregunta. Sí.
Respecto a las entradas y salidas, ¿las planteamos nosotros en el programa o de dónde salen o por qué las igualamos a cero? Las entradas y salidas tú podrías colocarles en función de los datos teóricos que tienes aquí en el paper, ¿no? Sí, me parece que es la tabla 5, no recuerdo ahora. Déjame ver en qué tabla es lo que les da los datos de salida. Pero podrías tomar el ejemplo de la de que están ahí, ¿no es cierto? De la del el ejemplo de salida de la tabla 8 para tomarte los datos de entrada y salida. Ay, gracias. Sí, entonces, mira. Sí, por ejemplo, estoy leyendo la línea 32 de tu código que me lo estás presentando ahora, ¿verdad? Entonces me está diciendo que el cambio de los SS desde es, y lo voy a poner acá, lo voy a poner en mi pantalla, el término este, SS de sustrato, ¿no es cierto? Entonces, entradas de sustrato sería el D por el SS inicial, ¿no es cierto? El SSI debe ser el input que le estás poniendo tú, menos el D por el SS, debe ser el SS0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos SS, aquí veo que solo tienes puesto términos de consumo, ¿verdad? La velocidad 1 por la concentración XS, pero no sé si es que tengas un XS, sino creo que es XVH, el que estoy leyendo la línea 32 de tu código, ¿no? Yo creo que sería por XVH. Por esa diferencial de los XVH, ¿no? Y por el 1 sobre el YH, que es lo que te da que es lo que te da, ¿no? O sea, fíjate que ahí tienes tú, en tu línea 32 tienes codificado la entrada menos la salida, pero pienso que debes revisar la codificación de la generación y el consumo de tus términos, ¿sí? No sé si exista en la nomenclatura del modelo SIXS y SIPS que lo tienes ahí. Pero bueno, ya es un avance que ya pues veo que algo lo han estado haciendo y pues me alegra. Ingeniero, y ya, o sea, si ya no habíamos captado bien cómo leer la tabla en las diferenciales para diseñar el reactor. Pero, ¿y con qué fin lo igualamos a cero? Porque nosotros en nuestro código lo estábamos igualando y las gráficas nos daban, o sea, con una línea recta, ¿no? Y no salía que estaban márgenes de figura demasiado grandes. Entonces, no entendíamos por qué. A ver, estas diferenciales no las tenemos que igualar a cero, porque el instante en que nosotros les igualamos a cero, a estas ecuaciones, ¿verdad? Estamos en estado estacionario. Y para el estado estacionario, lo que tenemos que resolver es una matriz. ¿Sí? Que ese es lo que quería indicarles el día de hoy, las instrucciones en el R para resolver la matriz. ¿Sí? Primero tenemos que hacer correr las ecuaciones diferenciales del CSTR sin igualarles a cero. ¿Sí? Es decir, escribir el dx sobre dt y el ds sobre dt para todas las bacterias y todos los sustratos que tengamos. Pero ya en función de la d, ya en función de la d para hacer cambiar el valor de d. Luego, el procedimiento del programa nos dice, usted tiene que encontrar una solución inicial a su sistema y la solución inicial sale de igualar las ecuaciones diferenciales a cero y de sacar la matriz inversa y hacerle producto punto matriz inversa versus un vector. Y eso le va a dar a usted los valores iniciales de su programa, que es lo que les quería indicar el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Bien, pero déjame terminar primero con la revisión de todos los grupos para poderles indicar esta parte. Ustedes son el grupo 10, ¿verdad? Gabriela Mejía. Sí, somos el 10. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicas? No. Grupo 11, Carla Alexandra Flores, Brenda Nicole Reyes, Kevin Smith Torres, Pablo Fabián Vera y John Jairo Riera Guillén.
Sí, buenas tardes. Nosotros estábamos adecuándole bien la cinética porque a nosotros nos salían unas líneas rectas, unas constantes y los tiempos nos fluctuaban y no salía bien. Por ejemplo, nos pasaba lo que a mi anterior compañero le pasó, que en un rato no la escogía y otro rato sí, pero ahorita ya logramos obtener bien las gráficas y justamente en el orden que tenía que estar, o sea, cuando aumentan, cuando disminuyen y ya están bien hechas las curvas. Pero nos falta todavía aumentarle el D. Sí, como que acaba de aclarar a Selvi, nos aclaró un poquito más a nosotros porque por ahí también estábamos analizando y no sabíamos ciertas cosas. Entonces ahorita nos aclaró unas dos. Ok, entonces vamos, gracias chicas. Vamos al grupo 12. Andrea Flores, Michael Wambuguete, Stalin Chancusi, Jiménez Chancusi, de José Lituma y Andrea Micaela Llanes. ¿Algo que me quieras comentar? No, Inge, de momento ahorita con lo que ya le explicó a la compañera Selvi, ya más o menos le cachamos porque igual teníamos una duda en ese aspecto de las gráficas porque no salían, no nos daban, no nos cuadraban las gráficas de los sustratos. Nos salían como que se estuvieran aumentando y al revés, no salió un hecho medio raro estaba, pero igual ahorita con las correcciones ya le pudimos verificar, pero de momento no, ahorita vamos a arreglar con lo que le comentó la compañera. Gracias, Michael. Eso, Inge. Y el grupo 13, Jefferson Fabricio Caluguillín, Kevin Paul Gavilanes, Pablo Andrés Guaraca, Jonathan Eduardo Maila y Andy Napoleón Velázquez. ¿Algo nuevo? ¿O nada nuevo? ¿No? Bien. Estoy viendo que esto hasta el 20 de febrero no lo van a lograr. Porque es verdad, tuvieron días de descanso, que es justo y necesario, ¿verdad? Y no lo van a lograr para el 20. Vamos a ver el calendario, sí, porque nos faltan 3 días. Les había puesto para el 20, pero no, para el 24. Déjenme cambiarles la fecha, les doy una semana más. Lo importante es que lo hagan. Sí, porque está domingo 21, ¿no? Y no lo van a hacer bien. Van a estar haciendo ahí a tontas y a locas y no. Pues lo importante es que, ya te digo, lo que tienen que hacer es aplicar la ecuación de balance de masa. Eso es todo. Sí, mira. Permitir entregas desde el 21 de febrero. Y la fecha de entrega queremos que sea el 24. Sí, la próxima semana. Fecha de entrega 24 de febrero, pero a la hora de clase, que es las 6 de la tarde, y con todo les voy a dar hasta el 25, siempre les pasa alguna cosa, ¿no? A la medianoche para que me entreguen, ya. Y les doy el chance que me lo entreguen desde el 20, ¿no? Desde el 21, está bien, desde el domingo, mira. Ah, en la madrugada, ¿verdad? Desde las 00 horas este día. Ya, desde el 21 que me puedan entregar. La fecha de entrega es 24, que es próximo miércoles de la hora de clase, pero una fecha límite es el día siguiente, hasta las 12 de la noche, porque siempre les pasa algo en el internet, ¿no? Esta parte, ¿sí? Entonces, ya te digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es aplicar la ecuación de balance de masa. Vuelvo a repetir la explicación que le hacía la compañera, uy, ¿dónde está? Que le decía a Selvi Micaela, ¿no es cierto? La ecuación de diseño del reactor CSTR, o sea, es que no lo veas tanto como esto, sino, fíjate, para diseñar un CSTR, cualquiera que este sea, y esto es básico, fíjate, es esta ecuación de diseño. Esta. El cambio de la masa en función del tiempo es el flujo de entrada, por eso es sombrero, ¿no? ¿Sí? Flujo de entrada menos flujo de salida, más velocidad con la que se genera, menos la velocidad con la que se consume. Entonces, tienes un flujo de entrada, tienes un flujo de salida de tu reactor, ¿sí? Estos términos de generación y de consumo salen de la tablita, ¿no es cierto? Salen de la tablita,
¿Sí? Y como les leí antes, ¿no es cierto? A ver, si yo quiero saber, por ejemplo, estos heterótrofos aerobios, aquí está el XVH, ¿no es cierto? La concentración de las células, estas son las que se generan. ¿Para qué estas se generan? ¿Qué necesitan? Comerse el sustrato, por eso el término es negativo, comerse el oxígeno, por eso el término es negativo, comerse este sustrato del amonio, ¿verdad? Y comerse, verás que estoy utilizando el término súper, súper elementales, ¿no es cierto? Estas alcalinos. Y aquí están los términos de la tabla, fíjate. ¿Sí? ¿Con qué velocidad se comen? Y mira, ¿con qué velocidad? Ahí la tienes, ¿no? El proceso. Y así vas leyendo la tabla de todos estos, ¿no? Fíjate que para hacer la cinética, lo que nosotros leímos la tabla es hacia abajo, ¿no es cierto? Para sacar cómo cambian los sustratos, ese es, en función del tiempo, nosotros leíamos la tabla hacia abajo, ¿sí? Cómo cambian los sustratos de ese en función del tiempo, nosotros leímos la tabla hacia abajo. Ahora, como debemos incluir términos de generación y de consumo, tenemos que leer la tabla hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ya. Y es aplicar, ya te digo, esta ecuación de aquí. El cambio de la masa de todas las células versus el tiempo y el cambio de la masa de todos los sustratos versus el tiempo. Si es que hay algún producto, lo incluimos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro procedimiento? Fíjate que lo que estamos haciendo es siguiendo el procedimiento que nos dice el paper, fíjate. ¿Cómo codificar esto? Ah, perdón, aquí estoy primero, ¿sí? Dice, haga el cambio de las células con respecto del tiempo aplicando la ecuación del CSTR. Y el cambio del sustrato en función del tiempo aplicando la ecuación del CSTR. ¿De acuerdo? Ya. Y obtenga, porque fíjate, aquí lo que estos bloques acá es, obtenga cómo cambia el sustrato en función del tiempo. Estas son las gráficas que están sacando ustedes, ¿sí? Cuando le hacen correr al R y salen las gráficas, están obteniendo esto, el sustrato más esta diferencial, ¿no es cierto?, del sustrato y cómo cambian las células en función del tiempo. Eso es lo que vamos a sacar de esta parte de aquí, ¿sí? Cuando codifiquemos estas ecuaciones diferenciales ya del reactor CSTR en función de la D, lo que nosotros vamos a obtener es cómo cambia el sustrato en función del tiempo. O sea, ya vamos a ver visualmente la evolución del sustrato en el tiempo y las células, la evolución de las células en el tiempo. Y ya está. Eso es lo que vamos a sacar. Esto es de esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Luego, fíjate, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que seguir este procedimiento. Entonces te dice, fíjate, ingresa todos los parámetros cinéticos y estequiométricos para los heterótrofos, los autotróficos y la hidrólisis, ¿no es cierto? Ingrese las concentraciones iniciales, perfecto. La definición de la planta, sí, esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Con este bloque que estamos haciendo ahora, que les pido que codifiquen, estamos dando cumplimiento a esta primer bloquecito de aquí. Luego, dice, debe predecir el estado state, el estado estacionario para el CSTR, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Para lo cual, para cumplir con esta parte de aquí, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es armarnos esta matriz, que esto ya lo habíamos hablado antes. Bueno, traté de explicarles antes, ¿no es cierto?, en la clase anterior, pero bueno, hoy lo vuelvo a repetir, ¿sí? Mira. Por ejemplo, para los sólidos insolubles, ¿verdad? El primer valor de la matriz es del valor de D, el dilution rate, ¿no es cierto? Es el dilution rate, que es un valor de un parámetro que ya está tomado arriba. Recuerda que antes, en este código que te estoy pidiendo, es que simules con un dilution rate. Aquí está el valor del parámetro, fíjate, ¿sí? Y dice que esto es igual, si tú llevas la vista hacia acá en la matriz, ¿verdad? Fíjate, el vector de la alimentación, que es el dilution rate multiplicado por la concentración, ¿sí? Luego,
¿Qué es B21K1DH? Fíjate que el B21 lo encuentras tú en tu tablita. ¿Sí? Mira. El B21, ¿sí? Es el valor del coeficiente que está aquí, ¿no? ¿Sí? Mira. El valor del coeficiente que está aquí. Aquí tienes IJ. ¿Sí le ves? Y aquí te dice el IJ, 21. Entonces, del 21 sería 2, 1. Bueno, que en este caso es 0. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tener otros valores. Bueno, ya tomé un ejemplo que es 0. Pero mira, B21 por el K1, ¿sí? Menos el DH. Y así tienes el de los sólidos sólidos. Entonces, fíjate. Aquí nos pone el ejemplo. ¿Cómo se lee la segunda columna, ¿no? B21 por KS, o sea, multiplicas este por este término y le vas sumando este por este término de aquí. Listo. Entonces, esto de aquí es una matriz con números, chicos. Esto de aquí es una matriz con números, ¿sí? Este valor de aquí sale de la resolución anterior, de las ecuaciones diferenciales anteriores, ¿sí? Y esto de aquí es una matriz con números, ¿sí? Esto de aquí es una matriz con números. Para sacar la solución inicial, tenemos que tomar esta matriz que es con números, sacarle la matriz inversa y multiplicarle por el vector que está ya descrito aquí, ¿no? Función de las concentraciones, y fíjate, de las células, todo lo que es X de células, todo lo que es S son sustratos. Y esto en el R es súper sencillo, porque ya les tenía preparado un código que enseña cómo manejar esto de las matrices, ¿sí? Que es súper fácil. O sea, por ejemplo, déjame ver, ¿sí? Les comparto en el estudio. ¡Ay, carambas! Sí, eso. Les voy a compartir aquí en el estudio. ¿Qué pasó? Inge, perdón que le interrumpa. En esa fila que, en esa matriz que es de números, en eso que dice, por ejemplo, eso que dice B124 o V131K1, ¿cómo leería entonces en la matriz, Inge? ¿Cómo leería en la matriz? Sí, veis donde dice en el número 13, V131K1. El 13 posición 1 es el compuesto 13 posición 1 esta. Mira, 13. Ah, 1. Ya. Y J. Ya, entendí. Gracias, Inge. Esa era mi duda. Sí, ¿no? Sí, gracias, Inge. Debe haber un 132. Déjame ver si es que hay un 132. Por algún lado debe estar un 132 por aquí. Mira, hay un 133. 13-2, aja matriz 13-2. 13-6, 12-8. Ya, ya entendí. Sí, ¿no? Sí. O sea, te pones aquí, componente 12, columna 8, que está acá, ¿no? Mira, aquí está la 12 y la 8 es menos 1, creo que es el coeficiente. Sí, el 128 es menos 1. Ya. IJ, sí, ¿no? Sí, si que es IJ. Y la I se la mide aquí en el componente, ¿no? Y para acá, IJ hacia abajo. J es el proceso. Ok. Gracias, Inge. Ya. Ya me quedo más. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, ya. Les quería enseñar esto de la el código para lo que son las matrices, que realmente es muy sencillo, chicos. Fíjate. ¿Cómo se define una matriz? Si ustedes lo ven, ¿no es cierto? Una matriz se define, aquí en mi código está, ¿no? La matriz de, aquí la tienes, ¿no? Fíjate, déjame ponerlo, bueno, le llené la matriz con cualquier número, porque es decir, hágame una matriz y utilizas la función matriz, ¿sí? No te olvides que tienes también el help, help matrix, ¿verdad? Y pues, aquí está, ¿no? Entonces, fíjate, para definir la matriz le pones los datos, el número de columna, el número de fila,
¿verdad? Y bueno, no sé qué puse aquí. Ya, entonces, mira, para definir la matriz, aquí están los datos, que es la data, ¿verdad? Le dices cuántas filas tiene, cuántas columnas, cuántos row, cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene, y ya está definido, fíjate. Entonces, este es el ejemplo para definir una matriz, ¿no? Me busco el código, mira, un enter. Si yo le pongo M1, me despliega la matriz como tal, ¿no? Fíjate, lo que coge es, empieza a leer los datos de manera, los lee de izquierda a derecha, pero los va colocando de izquierda a derecha, pero primero, es decir, va llenando columnas, y después, o sea, primero va llenando, o sea, va llenando de columnas y abajo las filas, ¿no? 1, 2, 2, 1, 2, 2, luego viene 2, 3, 4, 2, 3, 4, y después 4, 4, 5, 4, 4, 5, así los va llenando, ¿no? De la data, ¿sí? Aquí simplemente hice una lista de datos, sí, le dije, esta matriz tiene tres filas y tiene tres columnas, ya está. Si quiero sacar la matriz inversa, obviamente ustedes saben de que para sacar la matriz inversa, pues necesitas de que la matriz sea cuadrada, ¿sí? Utilizas el comando solve. Utilizas el comando solve. Pones solve el nombre de tu matriz, M1. Puedes asignarle a otra, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? M1 inversa. Es igual, ¿sí? Mire. Y aquí ponemos M1 inversa y ya tengo la matriz inversa de mi matriz, ¿no? ¿Sí? La matriz inversa de la matriz. Y luego, pues, ya se hace el producto punto. Se acordarán la teoría, ¿no es cierto?, de cómo se resuelve en los sistemas de ecuaciones, ¿no? Tienes la matriz, sacas la matriz inversa de tu matriz y le haces el producto punto con el vector, que en nuestro sistema el producto punto está definido. Mira, ¿verdad? Este fit vector de acá, se hace el producto punto de la matriz con el vector, ¿sí? Y pues ya te va a dar los valores para cada una de las variables, ¿sí? Aquí están para tus 13 variables. 13 variables, 13 ecuaciones, tiene que ser una matriz cuadrada, ¿verdad? Y ya con eso tendremos nosotros el valor de este de aquí, ¿no? ¿Sí? Y ya con eso tendríamos nosotros este valor de aquí. Estamos haciendo la predicción del estado estacionario del CSTR. ¿Sí? Entonces ya tendríamos cuatro pasitos, fíjate, de nuestra matriz, de nuestro sistema. Luego dice, inicialice el sistema basado en el estado estacionario. Entonces, cuando se resuelve el estado estacionario, si tú lo ves en la matriz, ¿dónde estás? Famosa matriz esta. Cuando resuelves el estado estacionario, te va a dar el valor para SI, SS, SX, así, ¿no es cierto? XS, XBH, XBA, XP, KLA, SN, SNH, o sea, te va a dar un valor para estas variables, ¿sí? Te va a dar un valor para estas variables de aquí, ¿sí? Ese valor de esas variables debe entrar como nuevo estado, si tú eres observador, cuando defines, ¿no es cierto?, tu CSTR, aquí defines un state, ¿verdad? Este valor del state entraría acá para resolver nuevamente nuestro sistema de ecuaciones. Partimos con un valor de estado que te digo, te puedes inventar tranquilamente estos valores, ¿sí? De tu vector state, que es el estado inicial de las variables. Se resuelve el sistema del CSTR con esos valores iniciales, ¿sí? Luego, se crea la matriz, que salen los valores de aquí mismo, ¿no es cierto? Se crea la famosa matriz, se resuelve la matriz con ese producto punto que les estoy hablando ahora, con esto de la matriz inversa versus el producto punto del vector. Y eso te da un nuevo estado para tus variables, que se le vuelve a colocar en el vector estado y se vuelve a resolver el sistema hasta que converja, ¿no? Hasta que la salida del producto punto, ¿no es cierto?, de la matriz inversa, pues sea igual
a los valores del Estado. Y es ahí donde el reactor llega a su fin, ¿no? Es ahí donde entramos en el proceso iterativo. ¿Qué es lo que tú ves aquí, no? Mira. ¿Qué es lo que tú ves aquí? ¿Sí? Saquen estos valores y vuelvan a poner acá. Saquen los valores y vuelvan a poner acá. Que eso ya es la estructura del programa, ¿no? Que eso es lo que se quiere llegar a hacer, ¿sí? Pero claro, si no tenemos las ecuaciones del CSTR, implementar el CSTR, pues no podemos hacer esta parte. No sé si me explico. O sea, su misión como ingenieros químicos, información es aplicar esta ecuación de aquí. Esta. Para el sistema. No tienen que hacer más. Y resolver esas ecuaciones. Hasta la próxima semana, que es lo que les pido que me carguen en el espacio. Y les he dado 4 días más de plazo. Preguntas, inquietudes, cuestionamientos. Bueno, listo, chicos, entonces. Vayan preparando ya el terreno de NetLogo, porque todo el mes de marzo va a ser de NetLogo, chicos. Todo el mes de marzo va a ser NetLogo, ¿sí? Entonces ya vayan bajándose el programa y ya haremos algo, pues algo, un reactor también facilito, y para que vean las diferencias de las simulaciones, ¿no? Porque estas simulaciones todas son continuas. Suponemos de que todas las células son iguales y etcétera, ¿no? Y esto es modelización continua. Y lo compararemos con la modelización basada en el individuo, y ya con eso terminamos el curso, y eso es todo el mes de marzo, ¿sí? Ya hicimos una prueba de R, y luego haremos una prueba de NetLogo, y ya con eso terminamos. Y ya con eso, PAC, terminamos nuestro curso, ¿no? Simplemente nos hace falta ya implementar esto en el R, y ya terminamos todo el diseño del reactor. Pero ya te digo, lo que tienes que hacer es aplicar esta ecuación de aquí, ¿sí? El balance de masa de toda la vida. Y sacarte las diferenciales en función de la tablita. No, no tienes que hacer más. En fin. Ya está. ¿Dudas, preguntas? ¿Inquietudes? No hay más preguntas, vale. Pues ya. Sí, yo tengo una duda. Dime. Inge, o sea, en esa ecuación, la del balance general, prácticamente nos regimos a seguir la tabla de izquierda a derecha solo siguiendo los signos, ¿verdad? Sí, claro. Signo negativo significa consumo. Signo positivo significa generación. ¿Qué es lo que interesa? Fíjate, si tú ves la ecuación de balance de masa, ¿sabes cuál es la entrada? ¿Sabes cuál es la salida? MI, o sea, M input y M output, ¿sabes? Entonces, lo nuevo aquí en el ASM es decir, a ver, ¿cuál es la entrada? Ah, mira, para que se generen estas células debe consumir esto, esto y esto. ¿Sí? Ya creo que ya me quedo más claro. Gracias. Sí, o sea, es que básicamente ya te digo, la ciencia está en leer la tabla. La ciencia está en leer la tabla e ir entendiendo lo que te dice la tabla, nada más. Lo primero que hicimos simplemente es la cinética. Es decir, a ver, busquemos un juego de parámetros que más o menos me reproduzca el comportamiento que se espera de los bichos, ¿no? De que los microorganismos crezcan, los XBH, los XBA suban, se consuman los sustratos. Eso es lo que estamos buscando. Hecho eso, ya tenemos que diseñar el reactor. Y para diseñar el reactor tenemos que aplicar la ecuación de diseño general, que es la ecuación de balance de masa. Después igualamos a cero esas ecuaciones. E igualando a cero esas ecuaciones es lo que se llena la matriz. Y ahí sacas el primer punto, que es el punto del estado estacionario. Que es haciendo el producto punto de la matriz, matriz inversa, producto punto con el vector, y ya lo tienes. Y te da la respuesta, ¿no? Que ya te digo, esto hacemos uso de la potencia de R en el cálculo, ¿no?
Bien, más cosas. Pensé que les había quedado claro esto la semana pasada, pero creo que no logro. A veces creo que me enredo mucho explicando y les más bien les confundo de lo que les dejo claro. No sé. Bueno, y además hubo un feriado en medio, hay días de descanso. Bueno, en fin, ya está. Si no tienen nada más, chicos, pues me despido hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? Donde me gustaría ver ya implementado las ecuaciones del CSTR, que es aplicar el balance de masa, que se supone que ya sabes, desde básicos 1, básicos 2, reacciones 1, reacciones 2. ¿Ya tomaste reacciones 1, reacciones 2? Reacciones 1 ya se estaría tomando en este semestre. Reacciones 2 es el próximo. Bueno, pues ya. Ya. Ánimo. Les deseo una buena tarde, una buena noche, muchachos. Si no hay más preguntas, más cosas. Gracias. Listo. Un gusto verles, ¿ah? Gracias, Inge. Se portan bien, por favor. Adiós. Hasta luego, Inge.